La única manera de alcanzar un desarrollo económico sostenible en Quintana Roo será mantener el liderazgo turístico como uno de los destinos más importantes de Latinoamérica, afirmó Carlos Joaquín González. El gobernador del estado dijo que el camino a seguir tiene que ver también con la diversificación de mercados, productos e inversiones hacia la zona centro y sur para generar empleo y oportunidades de progreso con crecimiento y equilibrio en el desarrollo. Debe darse también un sacrificio en las finanzas estatales para la creación de esquemas de promoción y tener presencia en las ferias turísticas. El Consejo de Promoción Turística de México tenía una participación muy importante, pero ya no existe. Darle mayor presupuesto al esquema promocional, que no es sencillo, basado en las finanzas del estado. En los retos para Quintana Roo, el camino a seguir no es fácil, porque deben generarse condiciones para atraer inversiones y hacer realidad lo que se quiere. Y seguir creciendo. Mira, sin duda la única manera de lograr un desarrollo económico sostenible es manteniendo el liderazgo turístico que tenemos hoy como destinos. En 2020, algunos proyectos de inversión son la construcción de cerca de 16.000 cuartos hoteleros, dos plazas comerciales y dos parques temáticos. Luces del Siglo, Marco Antonio Barrera.